Buenas, ¿cómo andan? Algo un poquito distinto hoy. Hoy te traigo, Marian, una publicidad del 79 con su reversión en el 2020. Una cosa nueva para nosotros, pero estaba el Chapulín y dije, pará, vamos a hacerla. Exacto. Parte de nuestra infancia. Aparentemente, el Chapulín en el 79 grabó una publicidad para cierta empresa de algo y en el 2020 hicieron como una versión animada, no sé. Por eso digo, debe ser una línea de tiempo porque no creo que haya tenido la pantalla entonces. No, es solo la miniatura. Vamos a ver. Chapulín te va a enseñar cómo debes hoy probar tus bimbuñuelos bimbo. No comí nunca de eso. Bimbuñuelos bimbo. Bimbo la conocemos, ¿eh? Sí, es una mala empresa de pan. Acá está bimbuñuelos. No sé, yo conozco buñuelos, pero son salados. No sé qué es. Acá en Argentina no llegó. Bimbo llegó con pan. No sé, pero el Chapulín le cazó el ojo, así que deben estar buenos. Sí. O sea, chiquito. Tomó la chiquitoría. Les debes dar que no sea fuerte ni suavecito. Ole. Le pega y se hacen pequeños trozos y lo vas comiendo a poco. Pero te lo está sacando al que a su pastilla propio de chiquitolina. Pobrecito, pasa que igual un pedacito de ese bimbuñuelo para el chiquitolina come un mes, sí, ¿entendés? Más o menos. En cambio el chapulín no. Tiene una licuadora. Para disfrutar como el chapulín debes compartir sus bimbuñuelos bingo. Ay, mira, se lo dio como una rueda. Excelente, excelente. Debía ser de Telebopor como hacían en esa época, ¿te acuerdas que tiraban? Sí, sí, sí. Hermoso. Y el efecto de verlo chiquitito, porque eso no se hizo ahora. No. Ahora es fácil. Así que tirás un script y te lo tira la inteligencia. Ahora te lo hago yo con CapCut. Pero no, en esa época era una cosa, un tema complicado. Amo al Chapulín Colorado y amo cuando tomaba la chiquitolina, iba por ahí con el chipote chillón y los demás todo re gato. Con el Chapulín vamos a probar el golpe de sabor de bimbuñuelos bimbo. Apa, le hicieron diferente, está bien, más moderno. ¿Tendrá gusto a pretzel o algo así? No, no sé, boludo, quiero probar un bimbuñuelo bimbo. ¿Dónde lo conseguimos, Mario? En México. ¿Vas a tener que ir hasta México? Chicos, si alguno quiere mandarnos uno, ánima, si él ya sabe, podés mandarnos un buñuelo, nosotros te mandamos un buen mate o algo. Eres ciudadano, te tratas chiquito. El chapulín no va a demostrar. Es delicioso, es divertido. No, guarda, ahí atrás estaba la pastilla de chiquitolinas. ¿La viste el frasquito? Ah, no. Estaba ahí atrás. Claro, le pusieron más onda, una especie más de Pixar, parece esto. Le pusieron más producción. Sí, parecen cristales de sal, ¿no? Lo que está arriba. Sí, o de metanfetaminas también, ¿eh? No creo, ¿no? No, yo no creo que el chapulín no andaba en eso. El que yo conozco, no, ¿eh? No, ¿eh? Por ahí pensaba que estaba chiquito, no estaba. Epa. No. Se tiró antes que... ¡Ay, lo rompió! Hizo la de Thor, pero con el chipote chillón. No contaban con mi astucia. Pero claro, ahora hay varios pedazos y vuela el azúcar. Mirá, boludo, qué producción. ¡No contaban con mi astucia! Regúnalos a tu antojo. No vienen muchos por paquete, ¿no? No sé, pero... Parecía como que no venían muchos. 4 o 6 como mucho. Me pareció diferente además el bumbuñuelo del 79, sí, al bumbuñuelo de ahora. Como pero que la forma diferente. Era la misma. Me encantó, boludo. Quiero probarlo, pero quiero probarlo. Volví a ser niño un rato y tengo hambre, así que quiero un bumbuñuelo. Ya, le podemos poner dulce leche y lo hacemos medio argentino. El bumbuñuelo con dulce leche ni nos vimos. Con dulce de cajeta. Así que chicos, si saben de alguna otra publicidad que les haya gustado, que tengan en la memoria o que digan, loco, para que acá esto es re groso, es conocido, famoso, pum, nos la dejan ahí en los comentarios y nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para poder ajusticiarle y decir, ¡ah! Qué buena idea tuviste, ¿eh? Muy bien, me gusta, ¿eh? Apruebo la idea de él, así que si le gustó, like, campanita y comentario, a ver cuál es el próximo que podemos llegar a hacer. Exacto. Chicos, gracias por estar, besote.